Eva, soy parte de Tentacular. Mi obra se centra en dos temas principales, o emana de dos temas principales, que son la cuestión de la visibilidad y de la invisibilidad, sobre todo esta segunda, y el punto medio entre estas, que es pues la visión borrosa. Todo esto debido a que mucho tiempo, o de manera muy personal en mi vida, pues yo sentía que me regía o que... Pues yo sentía como una imposibilidad de expresarme oralmente. Me di cuenta también, por ejemplo, que casi siempre lo que era invisible o lo que era de visión borrosa, pues era rápido. Entonces eso es algo que a mí también me marcaba mucho, ¿no? La rapidez y el cambio. Yo creo que Tentacular, más que un espacio, pues, que terminó en una materialización concreta, yo creo que fue un espacio red, un espacio que nosotras y nosotras construimos a partir del apoyo. Entonces yo creo que Tentacular es sobre todo eso, es sobre todo para mí una red que supimos construir. Nací en la ciudad de Oaxaca hace 32 años. La colonia donde crecí se encuentra en las periferias y las dinámicas que ahí teníamos eran muy comunitarias. Desde hace un par de años que me he encaminado a la exploración y experimentación a través de algunas técnicas como el collage, el bordado, la escritura, como una forma de recuperación de este yo creativo. Los temas recurrentes en estas exploraciones son la recuperación de mi historia, el cuerpo que habito, las relaciones con mi familia, los silencios y las emociones derivadas de la ansiedad. También elegí Tentacular porque es un espacio donde a través no solo de las herramientas que las y les profes nos compartieron, sino de sus experiencias encarnadas en las emociones, fui aprendiendo a confiar más, a sentirme acompañada y a hacer red. Tentacular es eso, es una red de tentáculos patas que se conectan a otros con la intención de seguir navegando, flotando en este mar que es el mundo. Hola, soy Fernanda Viniegra y soy artista visual. Mi producción es La Muerte Embarazada y La Fiesta de los Creadores. En mis búsquedas para acercarme a mi esencia creativa, celebrarla, reconocerla, nombrarla, quitarle las cadenas de la realidad y buscar comunidad, me llevaron al espacio de la fiesta. Antiguamente, la fiesta popular y el carnaval eran movimientos antisistémicos gestionados por sus participantes, que eran activos. O sea, vivían el momento para ser y estar. Yo quiero encontrar a los creadores en esta fiesta que nos hará ser familia, una familia más unida en las artes y ser realmente antisistémicos en un espacio que nos pertenezca, ¿no? Hola, soy Julieta Granados, soy artista plástica y visual de profesión. Llevo más de una década trabajando con técnicas textiles, principalmente el bordado, el patchwork y el quilting, y en algunas otras ocasiones incorporo técnicas gráficas como la linografía y la colografía para elaborar mis piezas. Me encontré con que, pues, más bien estas técnicas me conectaban mucho con otras mujeres de diferentes edades y de diferentes contextos. Me di cuenta que en realidad no sabía hablar sobre mí en ningún sentido, ¿no? Y pues eso fue una de las razones por las que me llamó demasiado la atención la convocatoria de Tentacular. Y agradezco mucho el espacio y siento que fue muy, muy reconfortante y muy esperanzador encontrarme ahí con otras personas que también están accionando constantemente desde la timidez muchas veces, ¿no? Me llamó mucho la atención porque conocía más o menos la obra de las artistas que compartieron con nosotras y nosotres. Me parece muy interesante la chamba de ellas y también es algo que aprecio y agradezco demasiado.
Soy Lisa Vedra, artista audiovisual, camarógrafa, pintora y panadera. Hago edición de video, dibujo, animación y VJ. Mi trabajo se enfoca a la documentación por medio del video análogo y digital sobre manifestaciones feministas y ciclistas. Por ahora radico en la ciudad de Toluca, Estado de México. Me causaba mucha curiosidad imaginar una rutina ajena a la mía, diferenciar y ponerla en común con mi vida. La empatía formó las ganas de querer grabarlo todo y tenerlo para la historia. Todos somos y estamos creando historias. Todos estamos documentando algo. Así que sí, comencé a grabarlo todo. Camino, paisaje, personajes, sucesos y rutinas. Pero sin dejar tampoco de lado la experimentación y la animación. La intención de este proyecto artístico es la exposición y recorrido digital de una serie de videos autobiográficos que tratan sobre el cuerpo y sus manifestaciones. Hallar y explorar el cómo mi cuerpo se va adaptando a estos movimientos desde el punto de vista de la documentación con memorias digitales y análogas. El video experimental y la animación cuadro por cuadro como técnicas que utilizo. Las marchas, ya sean feministas o rodadas ciclistas, como herramientas. Con ello, la manifestación forma parte de mi cuerpo. Hola, mi nombre es María Paulino y soy originaria de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, pero resido en León, Guanajuato desde hace muchos años. Yo soy escritora. Mi ramo en general es la poesía y mis escritos son acerca... Bueno, me gustaría decir que son acerca del origen, que me interesó muchísimo, como en la pertenencia y también en la naturaleza. Trae a Tentacular por un proyecto que estoy trabajando que trata acerca del estrabismo y de cómo se pueden hacer poemas basados en una afección física. Tentacular me llamó muchísimo la atención debido a que... era una comunidad y la idea era más bien entre todes hermanarnos y así tener más idea de cómo se crea un proyecto artístico. Es por eso que quise aplicar y aprendí muchísimo, muchas cosas muy lindas en Tentacular. Me ayudó a conocer nuevas herramientas con las cuales yo puedo no solamente jugar con el texto o con los textos, sino también expanderme a la imagen. Creo que gracias a Tentacular me he animado a hacer varias cosas. Algunas de las cosas a las que me he animado es igual a tratar ya poesía un poco más visual, ayudarme un poco de Girsa, ayudarme un poco de otras herramientas y pues eso. Totalmente agradecida con la experiencia y pues espero que se puedan replicar. Hola, mi nombre es Nina Dominga, también me pueden conocer como Nítidos. Soy realizadora visual y escénica. La idea de Nítidos o como del alter ego viene de que a veces yo, Nidia, solamente estoy muy cansada, entonces Nítidos es lo de las buenas ideas. Creo que un poco mi obra se define mucho por esa sensación como de que en realidad no tengo ni idea de qué estoy haciendo, pero me gusta embarrarme cosas en la cara o embarrar cosas en la casa en general o bueno, embarrar es un ejemplo, pero no sé, como siempre estar experimentando, siempre estar jugando. Para mí el proceso es como la parte de la diversión, la parte de encontrar cosas. Gracias a Tentacular por el espacio, por el acompañamiento, por crear estos lugares de encuentro en unas situaciones donde de pronto nos han... ha sido muy marcada la cosa de tenerle miedo a los demás y de no acercarnos a los demás, a las demás, les demás. Creo que para hacerle frente al aislamiento es dejar de tenernos miedo. Yo soy Paola Estrada, pero me hago llamar Noyule. Y pues nada, les quiero platicar un poquito de quién soy y de mi trabajo. Yo soy del Estado de México, de Toluca, pero actualmente vivo en la Ciudad de México.
tengo 25 años y estudié la carrera de comunicación con especialidad en cine. Mi trabajo en los últimos más o menos 2 años en forma se ha dedicado específicamente al estudio del autorretrato y de lo documental. La razón por la que me acerqué a Tentacular fue porque me pareció una gran oportunidad para conocer a otras personas creadoras que tienen como las mismas inquietudes que yo y que no tienen las mismas oportunidades justamente para entrar directamente como al mundo del arte. Quería dar cohesión a todos mis proyectos porque creo que como artistas jóvenes que no tienen ningún tipo de formación en específico como de artista, justamente creo que necesitamos cuestionar de manera como más firme nuestras ideas y nuestros proyectos. Soy Omar Guevara. Hola. Soy artista y fotógrafo de acá de la CDMX. Estudié artes visuales en la FAD, mi obra. Pues me hacen muchas cosas. Va sobre pues, hacer fotitos, no sé, cositas que me gusten. Entré a Tentacular porque justo me llamó mucho la atención eso de la convocatoria. Estuviera dirigida como banda feminista, no binaria, trans. Fue como desde una postura como oficial a pues esta población. Sí, dije como, órale, suena muy bien. Pues aprendí bastante. Aprendí mucho con las clases de Lorín, Dani, Feliz, la de Daniel, y también con todo lo que platicaron y todo lo que compartieron mis compañeras. Hola, mi nombre es Valentina Velázquez de León López. Soy de Ciudad de México, México. Soy artista visual, escritora en mis ratos libres. Y pues nada, yo me interesé en Tentacular porque me interesaba la formación de vínculos que se podían generar a partir del compartirnos, del compartir experiencias, de compartir sentires y de cómo todo eso podía culminar en algo más, ¿no? O sea, de cómo todo eso podía enlazarnos a nosotres. Mi trabajo justamente va más allá de... intenta ir más allá del hogar en un sentido estático. Busca justamente encontrarnos en estos lugares sensibles para a partir de eso crear y hacer que algo más nos mueva, colaboraciones, que hacer cosas que nos importen y reposicionarnos dentro de lo autorreferencial. Hola, soy Geraldine, tengo 21 años y soy de la Ciudad de México. Mi producción artística parte desde la autorreferencia, aunque utilizo algunos elementos de la cultura pop. Hablo sobre los cuestionamientos de género que pues eran muy implementados por lo que recibía de la mass media. Elegí Tentacular porque me pareció importante saber cómo difundirnos el trabajo y cómo gestionarlo cuando ya son proyectos grandes. Me gustó mucho que estuviera abierto para gente perteneciente a la comunidad y a diferentes disidencias, ya que creo que es importante visibilizar a todes. Entonces me gustó mucho que tuviéramos este acercamiento a los artistas. Creo que es importante que sigan existiendo este tipo de convocatorias para que más gente pueda conocer otras formas y otros medios para trabajar.